Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que la selección de México se enfrenta a la selección de Jamaica en su debut de la Copa América. Así es, señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a la selección de Jamaica. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a la selección de México. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es martes, martesito futbolero, y en esta ocasión, señores, la selección de México, los dirigidos por Jaime "El Jimmy" Lozano, hacen su debut en la Copa América y se miden ante la selección de Jamaica el día de hoy. Así es, señores, este partidazo se va a jugar este martes y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que por nada se vayan a perder de este gran debut de la selección mexicana. Así es, señores, y por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Jaime "El Jimmy" Lozano. La selección, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Uruguay partido en partido amistoso. Por cierto, en esa ocasión a la selección no le fue nada bien, ya que terminó por perder 4-0, y bueno, también se anunció la baja del arquero Luis Ángel Malagón, portero del América, y bueno, en su partido más reciente, la selección viene de enfrentarse a la selección de Brasil, y en esa ocasión, señores, tampoco la selección pudo, ya que al final terminaron por perder 3-2, y bueno, señores, los dirigidos por El Jimmy Lozano buscarán hacer historia, y el día de hoy, señores, buscarán el triunfo ante la selección de Jamaica. Esperemos que así sea. Personalmente pienso que la selección de México lo gana 3-0, y bueno, ya veremos qué tal le va a los dirigidos por El Jimmy Lozano. Y bueno, amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Jamaica correspondiente a la Copa América lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por el canal 5 de Televisa, y como ya se los dije, dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario, para que por nada se vayan a perder este partidazo.